Lo prometido es deuda. Carlos Boyero hace un par de semanas nos hablaba de la película del director iraní Asghar Farhadi, todos lo saben, con Penélope Cruz, con Javier Bardem, con Elvira Mínguez, rodada en español y en España. Y en ese momento comentó Carlos, algunas escenas están en un ¿dónde dijo Roberto? En un pueblo. En un pueblo por ahí, por Guadalajara, no sé bien por dónde. Toda la película está en un pueblo, pero yo no sabía si era de Toledo. Vamos a localizarlo. Pues ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. En Guadalajara rodaron algunas escenas, es verdad, pero una gran parte de la película se rodó en Torrelaguna, al norte de Madrid, a 65 kilómetros de Madrid. Quien nos lo ha aclarado es su alcalde, que por cierto nos ha enviado el libro Torrelaguna, plató de cine, en fin, donde hay carteles de películas y películas que se han rodado ahí y en otros municipios de la zona. Óscar Jiménez, alcalde, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a La Ventana, ¿qué tal, hombre? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contentos y gracias por la aclaración, ¿eh? Gracias porque la verdad que con el libro hemos descubierto... Vamos a compartir parte del libro con los siguientes de La Ventana y seguimos hablando, porque Torrelaguna, en fin, cuenta con una tradición enorme. Ha habido muchos títulos ahí que se han rodado y en algunos pueblos de la zona también. Vamos a recordarlo con Emma Bellespinos, va. Torrelaguna es un municipio madrileño que no llega a los 5.000 habitantes. Ha sido también un histórico plató de cine. Hubo un tiempo en que los rodajes eran algo cotidiano en Torrelaguna. Los vecinos ejercían con normalidad como extras y la iglesia del pueblo y la plaza mayor competían a ver quién chupaba más cámara. Heaven. En 1957, Frank Sinatra, Cary Grant y Sofía Loren se plantaron en Torrelaguna a rodar Orgullo y Pasión. No es preciso que vayas con ellos. Una mujer entre 10.000, ¿qué diferencia puede suponer? ¿Por qué? Porque todo lo que significas para mí, y es muchísimo, no es suficiente. Soy española, soy parte de esto. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Carmen sería la de Ronda, pero la película, protagonizada por Sara Montiel, se rodó en 1959 en, adivinen, Torrelaguna. Una cerrilla, saleroso. Una, dos y tres, antíguate y muérete. No te mueras, jole. Es escuchar el dabadaba y visualizar la boina y los calcetines blancos de Paco Martínez Soria. Un clásico de aquellos tiempos, el turismo es un gran invento, se rodó en la Sierra Norte madrileña a finales de los 60. ¿Qué era antes la Costa del Sol? Nada. ¿Y la Costa Verde? ¿Y la Costa Blanca? ¿Y la Costa Azul? ¡Redié! ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrado. Tu retratito lo traigo en mi carretera. En 1973, Don Quijote cabalgó de nuevo por Torrelaguna. Fernando Fernán Gómez era el ingenioso hidalgo y Cantinflas, Sancho Panza. ¿Y en qué trabaja ese criminal, don? Es trovador. ¿Trovador? ¿Y lo quiere cambiar por un príncipe? Pues yo creo que ha de estar loca. ¿Porque qué? ¿Por venir tiene un trovador? El silencio se rueda siguió escuchándose en las calles del municipio a lo largo de las décadas. A finales de los 80 y a lo largo de los 90 se rodaron El Lute, La Noche Más Larga, El Rey Pasmado o Amantes, con Victoria Abril, Maribel Verdú y Jorge Sanz. Eso es lo que más me revienta, que me tomes por tonta. No has visto cómo te miraba, no has visto que no sabía qué hacer, no has visto que se ha escabullido como una zorra, que es lo que es. ¿Qué te crees, que me chupo el dedo? ¿Vas a empezar otra vez? Sex and drugs and rock and roll. Torrelaguna y otros pueblos de la Sierra Norte acumularon más rodajes. Nosotros fundimos a negro con Airbag, la legendaria peli de Juanma Bajo Ulloa, rodada en Patones y El Atazar en 1997. Tres coches a punto de atropellarnos en unos segundos es mala suerte, pero no nos atropellan, es buena suerte, ¿entiendes? Es un dilema. Sex and drugs and rock and roll. Alcalde, una pregunta. ¿Qué tiene o qué ha tenido Torrelaguna y pueblos de la zona para funcionar con tanto gancho en el cine? He de decirle que cuando Carlos Boyer escucha el nombre de Frank Sinatra, que estuvo ahí, se le han puesto los ojos como platos. Ya me imagino. Pues hombre, yo creo que Torrelaguna y los pueblos de la zona lo que tienen que recuerdan que son pueblos que conservan todavía el aspecto de lo que eran los antiguos pueblos de Castilla. Me imagino que será eso lo que atrae cuando se intenta hacer una película de época o alguna película rural. De los actores y actrices que pasaron o que han pasado por Torrelaguna, ¿qué se queda? ¿Con Frank Sinatra o con algún otro, alcalde? Hombre, Frank Sinatra es que... Pero españoles, pues Paco Martínez Soria, Raval, que rodó Los Clarines del Miedo, que es una película también emblemática de... Sí.
de Torlaguna, pues todo el mundo lo recuerda, pues se hizo una especie de fiesta en invierno y estuvieron allí rodándola. Pues, pero vamos, yo creo que Frank Sinatra es el que se lleva la palma. Luego, bueno, duda. Y por allí estuvo un tal Cary Grant también. También. No está mal, Que no está mal, Cary Grant y Torrelaguna. Y Sofía Loren. Y sí, menudo, qué trío, ¿no? Sí. Alcalde, ¿recuerda algún rodaje de cuando usted era pequeñito? ¿Alguna película concreta? Pues yo una que me llamó mucho la atención es de un japonés que se llamaba la película Wild Love. ¡Ostras! Intentaban simular las fiestas de San Fermín en Torlaguna. ¡Por favor! Y se hicieron allí un encierro, y como no tenía ni idea, el director japonés contrataron a Paul Snatchy para rodar las escenas del encierro. Y sí me acuerdo que fue otra fiesta en Torlaguna. Sí. Uh-huh. ¡Ostras! Un director japonés intentando crear un San Fermín en Torlaguna. Joder, la verdad es que... No, es un poco surrealista. Y Paul Natchi, que es el personaje, el actor del cine de terror y tal, él dirigiendo dice usted, la escena de la izquierda, sí. Ya. Faltaba que hicieran unas fallas también, ¿no? Algo por ahí. Sí. Alcalde, no, que no damos en Mediterráneo, no damos la pega. Oiga, Óscar, ¿tiene cine Torrelaguna actualmente? Torlaguna no, tuvo un cine y sala de baile que se llamaba el Baleares, que no, sí. El nombre no sé la verdad, porque está en medio de Castilla, el Baleares, no sé, se llama cine y sala de baile el Baleares. Y luego teníamos en verano el cine que venía, el húngaro, que se llamaba el húngaro, pues en el frontón municipal, pero no, actualmente no tenemos cine. ¿Y dónde van ustedes al cine cuando quieren? ¿Que van a Madrid? Pues Madrid queda un poco lejos, ¿eh? No, madre, está... Bueno, si no pillamos atascos a media hora, si pillamos atascos, pues a hora y media, 2 horas. La gente pues se suele ir a San Sebastián de los Reyes. Sí, o a Sanse, claro. A Sanse, claro. ¿Me dice la última peli que recuerda, alcalde? O la que haya visto o la que le venga a la cabeza, vamos. ¿La última película que he visto o que se haya rodado en Torrelaguna? No, la que haya visto usted. Pues mire, curiosamente es un documental de un amigo mío, de Tudela, Miguel Ángel Butini, que es, me parece que se llama Donde el bosque se espesa, que lo presentaron otro día en el cine Doré, y es sobre no sé si es película o documental, y es sobre una obra de teatro que están echando en el Español. Es lo último que he visto. Muy bien. Óscar Jiménez, alcalde de Torrelaguna, muchísimas gracias por asomarse a la ventana y por aclararnos todo. Y muchísimas gracias a ustedes, que me ha impresionado con el reportaje que han hecho de Torrelaguna y el cine. Muy bien, un abrazo muy grande, alcalde. A ustedes.